Corner del otro lado. Tiro de esquina desde la izquierda para el equipo de la Argentina. Se defiende América. Quiere entrar Alfaro. La busca para allá Cristian Díaz. Nadie se mueve, todo de pie. Final electrizante, dramático. Aquí en la cancha de Racing. 37 minutos, tiro de esquina para Arsenal. Centro de Díaz a buscar Rabasa Martín. Gandolfi. Si la saca por izquierda está Díaz otra vez. Gandolfi prefiere con Raimonda. Raimonda que la buscaba lateral para Arsenal. Raimonda. Gandolfi. Gandolfi. La levanta Gandolfi. La busca Biagini. Mosquera la quiso parar. Mosquera la saca ahora Rodríguez. Atrás está América. San Martín. Hasta Cabañas defiende. Gómez. Sigue Gómez. Gómez. Calderón en el área. Mosquera se fue de nueve. Sigue Gómez. Si la pierde se viene un lío bárbaro. Recupera Matellán. A ver en qué termina. San Martín. La mete San Martín para Andrisi. Gómez. Se juega la vida Arsenal, Gómez la mete al área, la quiere Calderón y la va a sacar ahora Rodríguez, insiste Arsenal, todavía falta, le quedan 8 minutos más el descuento. Final electrizante, dramático, San Martín, la quiere Andrisi, a ver si gira, no puede, se la lleva de prepa Andrisi. ¡Oh! ¡Cantalo, gol! Importante de su vida, el gol más gritado por agente de Arsenal en toda su historia, señoras y señores, puede ser el gol de la Copa Nissan Sudamericana. 39, momento histórico, el gol más importante en la historia de Arsenal, Luis Andrisi. Arsenal, señoras y señores, pierde, pero se queda con la Copa. Martín Andrisi, cuando le quedan 6 minutos a este dramático partido. Esta sección es presentada por Keyline de Telemarketing. Nuevo bloque en Hablemos de Arsenal, momento de entrevista en vivo y lo tenemos a Martín Andrisi, el héroe de hace 10 años. ¿Cómo estás, Martín? Matías Germán te saluda, ¿todo bien? Hola, buenas tardes, Matías, ¿todo bien? Todo tranquilo. ¿Ocupado? ¿En qué andabas? ¿Se puede decir? No, estaba acá con tengo un emprendimiento acá donde estoy viviendo y bueno, estaba ocupando de eso, pero ahora sí, tranquilo. ¿Qué hace Martín Andrisi? ¿O es un emprendimiento? Sí, no hace mucho. Eso hace un par de meses que abrimos acá una distribuidora y aparte que está ligado al fútbol también, con temas jugadores, intermediarios. ¿Vos estabas con Sarmiento? ¿Seguís con eso? Con Sarmiento, cuando me retiré, fui manager, tuve un año. Y después como me vine a vivir a Recife no pude continuar. Claro. Así que bueno, ahí estuve intermediando, haciendo unas cosas de representación y ahora hasta mediados de este año que sucedió eso y bueno, un poquito me sacó el tiempo, pero bueno, uno tiene que hacer varias cosas, ¿no? Linda noche la noche, ¿no? Emocionante. Sí, la verdad que sí, hermoso. Déjame agradecer ahí a toda la gente, a Julito, bueno, a todos los dirigentes de Arsenal. La verdad que pasamos un lindo momento y siempre recordar eso, la verdad que te pone muy contento y te gratifica el corazón. Bien, ya ¿cómo fue la llamada? ¿Ya hace un tiempito te habían llamado o surgió un día para el otro? No, los chicos... tenían ganas de organizarlo con más tiempo, pero bueno, no se pudo, así que me llamaron creo que 2 días antes, 3 días. Yo dije que me encantaría, que me dije que me acomode un poco los tiempos, y sí, la verdad, fuimos ahí con mi señora y parte de la familia, así que estuvimos ahí compartiendo ese momento. ¿Lo colocás al 5 de diciembre del 2007 como uno de los momentos más importantes de tu vida? Sí, seguramente, sí, la verdad que sí, fue, siempre lo digo, es algo soñado, es algo que cuando vos arrancás a jugar al fútbol, lo que querés es definir un campeonato y más haciendo el gol, así que la verdad que sí, es un momento que siempre lo deseás, junto con otro, he pasado, la verdad que en mi carrera no, siempre digo que no me puedo quejar porque también
disfruté mucho el ascenso con Belgrano, que coincidió con la promoción con River, y bueno, y los títulos que conseguí, todo tiene su gustito diferente, pero bueno, lo de Arsenal, y más siendo el partícipe principal, o sea, haber hecho el gol, la verdad que es inolvidable. Aparte de la forma en que se dio, todo épico, ¿no? Te caíste, te levantaste, te caíste de vuelta, fue memorable ese momento en donde hiciste el gol de Arsenal. Sí, la verdad que todavía lo veo y no sé cómo me llevé la pelota, cómo me quedó entre las piernas, después me caí y me levanté, y bueno, lo bueno que pateé rápido, apenas me levanto, le pego y ahí donde quizás no le dio tiempo a poder sacarla. No, pero se la tiraste muy esquinada, bien. Sí, pero si tardaba quizás un segundo más, se me cerraba el ángulo, entonces lo bueno que tomé la decisión de pegarle rápido, así que... eso fue para mí lo que hizo que la pelota entre y bueno, se fijen. Mucha idea no había en ese momento del partido, no es como que se nubló Arsenal y no había otra que empujar, llenar de centros, porque las jugadas previas, a ver, la jugada nace de otra jugada, es una segunda jugada, había venido, hubo un córner antes, el Papu Gómez la tiró al área, creo que San Martín también. Sí, siempre cuando hablamos con el Pelado, con San Martín, me dice, ¿qué pase pedí? La jugada anterior fue... Como el Nero Enrique, de Maradona. Sí, igual el gol también. No, pero la jugada anterior también había sido parecida, el Pelado lo quiere meter para adentro, la rechaza, la vuelve a agarrar el Papu, se la da al Pelado y la mete otra vez y es donde me queda. Pero bueno, estábamos todos volcados en ataque, ellos se estaban defendiendo muy bien, y bueno, por suerte se abrió el arco y creo que fuimos un justo ganador de la Copa, por todo lo que pasamos y por todos los equipos que eliminamos en el camino. Yo siempre digo que fueron... todos grandes, menos Goiás por ahí, todos grandes. Sí, pero Goiás, está bien, no era quizás el Flamengo o un equipo grande de Brasil, pero sí que es un equipo brasilero que te complica, la cancha era muy grande. Había uno que le pegaba muy bien, que no me acuerdo el nombre, que Alfaro siempre recuerda esta anécdota y dice... le recordaba al arquero que no hagan falta cerca del área porque tenían un número 10 que le pegaba como los dioses, y fue así. Sí. No sé si no era Pablo Bayer o algo. Sí, creo que sí. ¿Qué hizo? Pero lo que practicamos en la semana para tratar de evitar los tiros libres o hacer un seguro, o sea, que alguno vaya al palo que dejaba libre Mario, pero bueno, creo que sí, es igual la pelota entró en el ángulo las dos veces. Le pegaba muy bien, pero te quiero decir, San Lorenzo campeón, ya Chivas de Guadalajara, que es grande de México, y que no le había ganado ningún argentino ya. No, y aparte que ya cuando estuvimos concentrados en México nos daban, o sea, ya la prensa decían como que ya le tocaba a River, ya se sentían clasificados. Y después River y después bueno, América, o sea que por eso digo, para mí fuimos justos ganadores de la Copa. A ver, Martín, ¿te acordás de los penales contra River? Porque... ¿vos estabas en la lista? Sí, yo me pasó algo ahí, que los compañeros tenían la nota, que me hicieron. Yo entré, me llama Gustavo y me dice, Martín, entrás para los penales, faltando uno o dos minutos. Y bueno, yo entré a la cancha y quería tocar alguna pelota para, antes de patear el penal, estar en contacto en juego, con algo, con la pelota, y la verdad no pude tocar una pelota. Bueno, nos toca ir al penal, y digo, bueno, seguro, y le pego al medio arriba. Bueno, le pego, pero se me vuelca un poquito para el lado de Carrizo, y se pasa, y saco una mano bárbara, y me quería morir. Entré para eso, y encima me atajó. Pero bueno, por suerte después, como el fútbol es un equipo, los otros chicos hicieron los goles, Mario atajó penales, definió él, el héroe de esa noche, y después de eso sentí que quizás me lo estaba guardando para... Claro, otro para momento. Final, para otro momento, así que bueno, así fue. ¿Cómo fue el camino en la Copa? ¿Partido a partido o después de por ahí, no sé, tuvo llaves complicadísimas Arsenal? Digo, después de dejar a Chivas dijeron, bueno, dejamos a Chivas, primero San Lorenzo, ganarle como le ganaron en la vuelta...
impensado. Dijeron, bueno, estamos para más cosas. Vino Goiás, creo que fue el más difícil de todos, porque creo que fue el más parejo, porque el partido que cierran en Guadalajara, creo que ni ustedes lo tenían en mente. Digo, pasaron un rival y dijeron, bueno, ¿podemos ser campeones? ¿O iban partido a partido, no se querían confiar? No, fue todo partido a partido. Es más, cuando arranca el inicio del torneo, las metas son, con Arsenal en ese momento era tratar de estar lo más alto posible en la tabla. Empezamos a pasar la fase con San Lorenzo y ya va esperando la otra fase y ya pasas la otra y te cuento una intimidad, estábamos en la concentración con Seba Carrera y cuando arrancamos el torneo iban pocas fechas y habíamos pasado creo que San Lorenzo, la primera fase. Y en el campeonato estábamos bien también. Entonces, y le digo, vamos a hacer una promesa. Si logramos algún objetivo, salir campeón de algo, tenemos que ir caminando a Luján. Sí o sí. Entonces me dice, sí, lo vamos a hacer. Y a medida que íbamos pasando, le digo, mirá que tenemos que ir caminando a Luján. Sí, te salen un montón de ampollas, es durísimo Luján. Sí. Y bueno, así que empezamos a pasar. En el campeonato, obviamente, quizá después perdimos algunos puntos, quedamos medio mitad de tabla, pero bueno, la idea también era sumar 50 puntos para que al final estés tranquilo con lo que es el promedio. Bueno, cuando vas pasando, te vas entusiasmando. Así que sentíamos que teníamos plantel, teníamos jugadores, así que se fue dando a poco, partido a partido. Vos sabés que después de la final, Brailovsky, viste que hubo mucha controversia con el hecho de los goles de visitante. Y Brailovsky luego de esa final se fue muy enojado. No sé si recordás. Sí, pero estaba en el reglamento, me parece que no hubo nada raro, y es lo que te digo, también fuimos justos por todo lo que pasamos, los equipos que eliminamos. Más, ganamos la Copa sin ganar de local. Sí, es cierto. Así que, obviamente la calentura es normal que pueda llegar a tener, pero hubieran ganado 3-0 el partido en la cancha de Racing. No había ninguna duda de nada. Totalmente. ¿Cómo surgió lo del obelisco? Una locura, eran 10 gatos locos. Cuando pasamos por ahí, como todo se festeja siempre en el obelisco, no sé quién empezó a decir, bajemos acá, y bajamos y nos sacamos la foto en el obelisco. Fue una noche, la verdad, que hermosa y muy linda. La única que me queda a mí, la única bronca que me queda es no haber llenado la cancha. Me acuerdo. Una estupidez, ¿no? Pero en la previa me preguntaba con un amigo, ¿llenaremos la cancha de Racing? Bueno, no pudimos. Había mucha gente. Sí, 25.000 personas, una locura para Arsenal. Era mucha gente, para lo que es el Arce, y acompañé un montón de gente que fue a apoyar también de otros equipos, que la verdad que yo creo que mucha gente quería que se haga campeón Arsenal. Era el equipo humilde. ¿Te seguís hablando con alguno de los muchachos? Sí, siempre tenemos algún contacto, sí. Sí, ayer con los que estábamos, con Cristian, con Caldera, con Irra, con muchos. Sí, siempre en esto te encontrás en algún lugar, siempre uno trata de estar ligado. Bueno, Martín, te agradezco por la comunicación y te digo gracias nuevamente por aquel gol heroico que hizo que Arsenal tenga su primera estrella en la historia. Bueno. No, nada que agradecer, muchas gracias también a ustedes y a toda la gente por el cariño que siempre me brinda cuando voy a la cancha, cuando me cruzan en algún lugar. La verdad que, como te dije, fue algo inolvidable y espero que los hinchas lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Martín, ganes bien. Suerte en lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Ahí pasó Martín Andrisi, el héroe de la final de la Copa Sudamericana que Arsenal ganó hace 10 años.